Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Asier Santana, Asier, hoy un partido redondo, un triunfo contundente ante un rival potente llamado a estar arriba, 4-0, bueno, el partido perfecto, ¿no? Sí, bueno, nos quedamos con algunas sensaciones del equipo, que sobre todo, bueno, pues, ha sido valiente, lo ha intentado desde el primer minuto hasta el último. Encima hemos tenido la fortuna de meter 4 goles, que al final es lo que te da más moral todavía. Bueno, estamos contentos y con el resultado, pues al final nos da más motivación, si cabe, para las siguientes semanas. El equipo llegaba tras 2 salidas de no haber conseguido ningún punto, pero hoy se lo ha visto cómodo, atrevido arriba y le han salido muy bien las cosas. Sí, bueno, las jornadas anteriores, las de fuera de casa, yo creo que el equipo merecía algo más. No transmitimos también, yo creo que buenas sensaciones. No conseguimos puntuar, pero bueno, con el partido de hoy, pues bueno, se ha visto que el equipo, bueno, es valiente, lo intenta desde el primer minuto hasta que, bueno, con 4 goles que hemos tenido, pues al final demostramos que, bueno, que somos valientes y queremos dar la cara siempre. Una victoria que da 3 puntos muy importantes, pero sobre todo, ¿no?, un rearme moral y un empujón, sobre todo por cómo se ha conseguido la victoria y ante qué rival. Sí, yo creo que es importante, pues, el hecho de los cómos, más allá del resultado, que, bueno, que trabajamos para ello, que jugamos para ganar, pero bueno, el cómo es importante. Transmitimos siempre que sean valientes, que jueguen como ellos saben. Yo creo que lo han conseguido y, bueno, pues como tú has dicho, pues esto nos dará más moral todavía. El de hoy era un rival, bueno, llamado a estar arriba, y el del próximo domingo también, bueno, pues uno de los gallitos de la categoría, el Toledo, el Salto del Caballo, un campo siempre muy difícil. Sí, bueno, todos los rivales son difíciles para nosotros, pero bueno, sabíamos que venía el Guadalajara, que había perdido solo un partido, que teníamos que darle el 100%, yo creo que lo hemos dado, y bueno, pues sabiendo cuál es el camino, pues a ver si lo conseguimos la semana que viene contra el Toledo.